Se me hace hasta raro ponerme delante de la cámara. Es que ha pasado un mes aproximadamente. En ese tiempo, la verdad, si te soy sincera y con la mano en el corazón, he descansado bastante del tema cámara y no lo he echado de menos. No he echado de menos porque he estado disfrutando, pues eso, de este mes de vacaciones, que me lo he tomado muy, muy, muy en serio. Pero bueno, ya estoy aquí de nuevo. Tenía ganas de volver. Ayer puse la cámara a cargar por la noche y era como, ostras, voy a volverme a poner delante de la cámara, no sé muy bien cómo voy a empezar este vídeo. Como quiero empezar este vídeo es esperando que hayáis pasado muy buen verano. Este vídeo lo estoy grabando hoy, es 19 de agosto, pero voy a ir grabando más contenido para empezar todo de cara a septiembre. En este último mes han pasado muchas cosas, lo primero es esto. 34 semanas ya de embarazo, entrando ya en la recta final. Todavía no soy muy consciente de todo lo que va a venir, pero bueno, poco a poco estas semanas me van a ayudar a eso, a organizarme un poquito mentalmente, ya que Mauro ya ha empezado otra vez la escuela infantil, voy a tener un poquito más de tiempo para organizar la casa, organizar un poco la llegada del bebé. Entonces, bueno, pues poco a poco volveré a entrar en rutina. Que espero grabarte también ese vídeo de cómo es esta nueva rutina antes de la llegada del bebé. No me quiero enrollar mucho, solo quería explicarte pues eso, que este mes ha sido un parón que necesitaba, la verdad, me ha venido muy muy bien. Y nada, que nos ponemos ya en marcha y comenzamos. Pero antes de ponerme manos a la obra, me voy a tomar un café y desayunar, porque necesito algo de energía. Una de las cosas que pensaba que esta vez no me iba a pasar o no me iba a pasar de manera tan acusada iba a ser el síndrome del nido, el famoso síndrome del nido, que es preparar esa necesidad imperiosa de preparar tu hogar para la llegada del bebé. Ha llegado. Y llegó en las últimas semanas, bueno, no, en la última semana en la playa, porque, bueno, una chica que conozco estaba embarazada más o menos de, bueno, un poquito más que yo, un par de semanas más que yo, y dio a luz. Entonces le adelanto al bebé 4 semanas, a mí me quedan 6, estoy ya en la semana 34, con lo cual como que me dio una necesidad imperiosa de organizarlo todo, porque digo, ¿y si solo me quedan 2 semanas y no tengo nada? Entonces puse una lavadora ayer, la primera lavadora de ropa del bebé, y estaba descendiendo la hora y digo, o sea, voy a volver a tener entre mis manos a alguien así. O sea, no me lo creo. Todavía no soy consciente. O sea, así, otra vez una personita así. Da vértigo, ¿eh? Hoy quiero dejarme esta parte hecha, así que va a ser mi trabajo del día de hoy, que es, va a ser organizar un poquito la parte del armario. No sé muy bien cómo lo voy a hacer, porque obviamente van a compartir habitación. O sea, tengo que organizar sobre todo la parte del cambiador, porque ahora mismo está todo ropa de Mauro, obviamente. Y ahora voy a tener que organizar el armario, sobre todo los cajones del cambiador, como te he dicho, para meter cosas de los dos. Así que me voy a llevar ya los 32 bodys que he descendido, que cuando los tendí anoche pensé, no me hace falta comprar nada. En principio creo que tengo de todo de Maura, así que en eso estoy más tranquila. Y esta semana o la que viene me tiene que llegar ya la cuna de colecho, y en breves también me tiene que llegar el carro de Bugaboo, que como sabes soy embajadora este año de la marca Bugaboo, y me tiene que llegar el carro, así que voy a aprovechar la energía que tengo, porque no sé cuánta más voy a tener, y me voy a poner manos a la obra.
No sé en qué momento me he juntado con tantos bodys de la misma talla. Me está costando un horror poder organizar en el espacio que tengo toda la cantidad de ropa que tengo. Y es ropa que me han ido dando, o sea, de aquí el 5% es comprada. El resto es toda dada principalmente de mis sobrinos, pero claro, o sea, tengo ahora mismo aquí ropa de la 80 más de invierno. Aquí ahora mismo estoy dejando los bodys de la 80 de manga corta. Aquí tengo ropa de la 86 que me dio mi hermana. Bueno, y tengo que meter la minúscula también. Madres y padres que tenéis dos peques, no sé cómo podéis organizaros los armarios con las tallas. O sea, estoy... Me está costando. Al final han sido casi 10 minutos lo que lo he dejado, pero ya está blandita la pasta. Y le voy a echar un poquito de queso por encima. Voy a echarle una mezcla de 5 quesos de estos rallados. Y le voy a poner también una mozzarella que tenía en la nevera, que me va a caducar en breve, así que la voy a aprovechar. Y lo voy a meter al horno. No sabes cómo huele esto. Tenía ganas de volver a Madrid y cocinar en mi espacio, no sé cómo explicarlo. En la playa también he cocinado menos de lo que pensaba. He cocinado, pero como que ha sido más de, pues eso, más liviano, y tenía ganas de volver aquí y estar en mi cocina con mis cosas, cocinando y demás, y no sé, me apetecía, pues eso, preparar algo rico. Y aunque todavía queda mucho para comer porque es la 1:30, Y quiero comer con Robert, que llegará dentro de un par de horas, pero bueno, me la quería dejar lista porque embarazadas del mundo supongo que me entenderéis, pero a mí estas horas me entra un sopor increíble, así que creo que después de preparar la comida me voy a echar un ratito antes de que llegue Robert y así descanso, porque si no a la tarde no la voy a aguantar. No te haces una idea de cómo huele esto. Me va a costar aguantar una hora y media más. Me cojo un cachito. Es que no la quiero desmontar. Me enseñaría en plato, pero no la quiero desmontar hasta que venga Robert. Pero voy a coger una esquinita con pasta y todo. Pues que la pasta se ha quedado perfecta. Y ya has visto que en una sola olla, si se puede meter en el horno en una sola olla, puedes hacerte una lasaña increíble. Y bueno, yo la he hecho con boloñesa, pero la puedes hacer vegetal si quieres, no sé, de mil maneras. O sea, esta opción es como que muy, muy versátil. A ver. Buenísima. Me encanta. Un cachito más. Y es que la boloñesa está... Me hubiera gustado meterle más verduras, pero es que no tengo ahora mismo. Hice una en la playa. Con guisantes, zanahoria, cebolla y tomate en daditos, que estaba buenísimo. Bueno, ya paró. Y de hecho, voy a parar el vídeo aquí, era simplemente un vídeo para contarte que vuelvo otra vez a YouTube. Y quería pedirte también, que creo que ya alguna vez ya te lo he preguntado, en estos días de vacaciones he estado como pensando muy mucho lo que quiero enseñar en redes, por aquí por YouTube y demás. Y no sé, yo creo que... Por aquí por YouTube, donde estoy cómoda contigo, es pues con blogs semanales. Me encantaría saber tu opinión, o si quieres que los combine con alguna otra cosa más específica. Y nada, que eso, que tenía muchas ganas de volver a verte, de estar aquí contigo, y que poco a poco voy a seguir retomando la rutina de grabar. Así que nada, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! Y yo mientras me quedo aquí comiendo boloñesa. Ojo, es que me queda espectacular, ¿eh? Oh, me quemo.